Yo soy María Fernanda Quiroz Gil, eh, soy actriz, estudié aquí en el CEFAC y bueno, disfruto mucho hacer los papeles de villana en las novelas, pero también disfruto mucho de la vida y divertirme y ser espontánea. Lo que pueden esperar de mí en la isla es muchas sorpresas, eh, seguramente no los voy a defraudar, estoy lista para hacer cualquier reto y el reto principal es conmigo misma y volverme a... A encontrar y a ver qué sucede con todas estas experiencias y con la convivencia y sin hambre y sin dormir. Así que esperen una gran diversión, créanme. Mi mayor miedo en la isla es mmm, no tenerle miedo a nada. Soy bastante extrovertida e intrépida y me lanzo todo a veces sin pensarlo. Pero mi mayor miedo sería quedarme sola y tener una pelota de amigo. Mi Mayor reto en, en esta isla es salir ganadora, como debe ser. Yo no voy a ir a perder mi tiempo, voy a ir a jugar, voy a divertirme, voy a conocerme, voy a conocer a todos, pero el mayor reto es llegar a ganarles o no. Si he recibido algún consejo de otros participantes de otras islas, sí, así es. He tenido muchos compañeros que ya participaron en este reality y. Todo mundo llegó a un punto que eso es lo que me encantó, que no me perdiera esta gran experiencia, que lo disfrutara y que me entregara al juego. Y, que lo, y cuando uno se entrega con pasión como yo hago mis cosas, pues no hay mejor premio que ese. La mayor enseñanza que me podría dejar la, is, la isla, digo, aún no participo y no estoy ahí, pero creo que es no olvidar que sí es un juego, pero que tenemos un lado humano y por más complot y por más arriesgue. Hay que volver a, a, crear en este, volver a creer en, en que podemos trabajar en equipo y que hay que ayudarnos. Banda de Internet, gracias siempre por estar uh, conmigo. Recuerden que en Twitter soy MF3RK. Ahí las estaré mandando fotos. Eh, no les voy a poder decir nada, ya me voy, estoy un poco nerviosa. Pero gracias por estar conmigo, les mando besos y espero que pongan Team Ferca la isla.